outside. Envolvemos paquetes navideños con lazos y alegres papeles, pero el paquete más precioso del mundo fue envuelto en pañales. Niños, pero ¿sabéis qué? Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Nació en Belén, en un pesebre, y así es su nombre, es Jesús, el Salvador. Creemos en Él con alegría. ¿Y sabes qué? Hoy es su cumpleaños. Por eso, debemos celebrarlo con mucho amor. Y estos regalos podrían ser una muestra también del gran amor que Él tuvo por nosotros. ¿Por qué no le rendimos honor? ¿Qué le daré a Jesús que dejó el cielo por mí? Yo sé, le daré mi vida. Viviré para Él cada día. Yo no sé cómo la gente puede creer en estas fantasías. Si no fuera por mi nieta, no habría malgastado mi tiempo ahí. Bueno, quizás el periódico me quitará estas fantasías. Mientras el señor Corazón Duro duerme, sus sueños le revelan la verdad. ¡Pan, corazón duro! ¡Pan, corazón duro! Es una pena que no estés dispuesto a acerca de la Navidad. Quizás algunas palabras de los que estaban te convencerán. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué tipo de salutación sería esta. Entonces el ángel le respondió: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios heredará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá te ha llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bienaventurada tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como escuché la salutación de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de mi sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su pueblo, acordándose de la promesa para con Abraham y toda su descendencia para siempre. A María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz de un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Jesús. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muchos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Está bien? Ay, sí, sí. ¿Qué molesta estas horas de la noche? Buenas noches, perdona que le moleste tan tarde. Hemos estado viajando todo el día. Mi mujer está cansada y la hora de dar luz se acerca. Oh sí, ya veo, pero lo tengo todo lleno. Por favor, cualquier lugar será mejor que la calle. Si no les importa, podría arreglar un sitio en el establo, con paja fresca. No, gracias, eso ya nos irá bien. Quiso nacer en las casas de los hombres por amor. Los hombres eran ciegos y dijeron que no. Llamó con mano cansada a la puerta del mesón para que le hiciera un lugarcito, pudo nacer el Salvador. Recorrió todo Belén sin hallar corazón
Le hicieron un lugarcito para nacer por amor. Señor, él no estaba lo mejor, pero las bestias humildes, Señor, le conocieron su voz. Y en el establo le dieron abrigo y consolación. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor, pudo nacer el Salvador. Dio luz a su primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en